Estamos en el futuro, donde todo es posible gracias a la programación. Pero ahora vamos al presente a conocer a quienes lo hicieron posible. Vamos al Maratón Nacional de Programación 2023. El Poli nuevamente es anfitrión. En esta ocasión contamos con 47 universidades y 107 equipos. Vamos a conocer la experiencia de los competidores. Mi experiencia en la maratón siempre ha sido increíble. Me puedo retar a mí mismo, puedo retar mis conocimientos junto a los de mis compañeros. Vale la pena viajar esas 12 horas de viaje porque acá en el Poli nos reciben con mucha alegría y nos dan una muy grata bienvenida. El decano de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación ya está listo en el código fuente y está listo para explicarnos cuál es el futuro de la programación. La maratón de programación de computadores tiene como objetivo encontrar los mejores programadores del país. De ellos depende el futuro. Estos muchachos que están compitiendo hoy son los que cambian el mundo. Muchos de los demás vamos a ser usuarios. Y ya lo saben, no se equivoquen en el programa. Cualquier error les puede costar unos cuantos píxeles. Y esto fue la Maratón Nacional de Programación 2023. Nos vemos en un futuro más cercano.